también nos honra con su presencia en esta bonita mañana. Fuerte el aplauso. Ahí está la fórmula de la cabeza. Y bueno, pues también. No. Con cabecera en Tuxtepec, Oaxaca. Muchas gracias, les doy las gracias a la prensa, gracias a todos los amigos que nos acompañan, gracias amigos panistas. Los esperamos en esta campaña porque necesitamos trabajar mucho, mucho para ganar los tres candidatos. Josefina Vázquez Mota, Diodoro Carrasco, María Larios. Entonces, muchas gracias. ¡Bravo! Señoras de los medios de comunicación, muchas gracias. María, por invitarnos, por el triunfo de los tres candidatos, de Josefina Vázquez Mota, de Diodoro Carrasco Altamirano y por supuesto de María Larios, que será nuestra primera diputada de mayoría en el Congreso, la primera diputada de la Nación. Yo quisiera aprovechar la oportunidad, si me lo permiten, antes de pasar a hablar de otra cosa, de recordar hace unos días, falleció lamentablemente quien fuera el primer regidor de agencias del Ayuntamiento de Tuxtepec. Nunca antes había tenido las agencias un regidor, y Gonzalo Cabrera Chávez, un indígena chichimeteco de la mina, que tuvo la oportunidad en base a esfuerzo de ir a estudiar a la Escuela Antonio Narro Agricultura y trabajar en favor de los ciudadanos de las comunidades. Gonzalo quiso siempre que todos los ciudadanos del municipio de Tuxtepec, tanto los de la cabecera como los de las comunidades, tuvieran los mismos derechos políticos, los mismos derechos de todos, que no hubiera ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. Y en Acción Nacional, al igual que como Gonzalo luchó, estoy seguro que está con nosotros en espíritu, estamos empeñados en que no haya ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. Han transcurrido ya muchos años desde la Fundación de Acción Nacional. Hemos alcanzado ya dos presidencias de la República y vamos por la tercera. Vamos por la tercera porque sabemos que en esta ocasión nuestro país se juega su futuro. Es una elección competida y complicada, pero no imposible. Es una elección en la cual los mexicanos tendremos la oportunidad de apostarle un proyecto diferente como es el de Josefina Vázquez Mota. Apostarle a un senador por Oaxaca que conoce al Estado, que conoce la gestión y que sabe de la problemática y de cómo defenderse, como yo lo conozco. Y vamos por una diputación con una mujer que no va a llegar a aprender a hacer gestión, porque es una gestora nata y una gestora que día con día se levanta pensando en el trabajo comunitario que ha de realizar. No va a ir a tocar puertas a ver si le dan, sino ella ya sabe en dónde están los recursos, en dónde están los programas y cómo se deben de gestionar y trabajar. Por ser nuestra candidata, yo estoy segura que hombres y mujeres se van a sumar a este proyecto, porque con todo el respeto que me merecen los varones, dicen por ahí que cuando una mujer llega a la política, cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres están en política, cambia la política, y tú vas a ser parte de este cambio, porque Josefina Vázquez Mota va a ser nuestra primera presidenta de la República. Emanada de Acción Nacional en este distrito. ¡Bravo! Y verdad, me enorgullezco de que seas nuestra candidata. En Acción Nacional, afortunadamente, aquí en Oaxaca, no tuvimos que padecer como en otros estados para cumplir nuestra cuota de género. Nosotros, de 11 distritos, 7 están encabezados por fórmulas que están integradas por dos mujeres, y Tuxtepec no podía ser la excepción porque es el distrito más rentable de todo el estado.
por eso, pero es el distrito que tiene más posibilidades, Acción Nacional, de ganar esta contienda. Nosotros vamos obviamente por los 11, pero este es mi distrito. Yo anoche estaba en la apertura de campaña allá en el comité estatal y me dijeron: Chela, ¿por qué precisamente te vas a las 12 de la noche si a las 12:01 comienza Josefina pues a hacer campaña? Porque ni modo, voy a tomar carretera, porque yo tengo que estar con mi candidata del distrito 1, porque tiene posibilidades, no posibilidades, porque vas a ganar, porque vas a ser diputada y las mujeres nos vamos a sentir representadas contigo en el Congreso de la Unión, María. Compañía, con su esfuerzo, porque ya nosotros hemos platicado y los panistas estamos unidos en este proceso electoral en el que Josefina Vázquez Mota va a ser la primera presidenta mujer de México. El licenciado Diodoro Carrasco Altamirano, con toda la experiencia del mundo, él va a ser el próximo senador por Oaxaca en su fórmula con el delegado de Cedesol, el ingeniero Humberto Aldaz en segunda fórmula y por supuesto doña María Larios, que será la primera diputada, como bien se señaló, panista por mayoría relativa, y el distrito 01 lo vamos a ganar. Entonces les agradezco hoy su presencia y vamos juntos hasta la victoria. De poder desarrollar mi trabajo y que se dé a conocer ante la ciudadanía sin ustedes, muchos políticos no tuviéramos oportunidad de participar en grandes cosas. Quiero darle las gracias a mis hijas. Gracias por todo su apoyo. Gracias por haberme dado 7 años. ¡Hasta la victoria, madre! ¡Vamos! Estoy emocionada, mi hija, junto conmigo. Quiero agradecerle a todos los que nos están apoyando hoy, en este momento, está arrancándose ya la campaña en diferentes colonias y en diferentes avenidas donde está caminando gente de nosotros. Y déjame decirte que Alfredo hace unos días nos visitó y me dio muchísimo gusto verlo. Yo te quiero mucho, Alfredo. Te quiero mucho y te agradezco más todavía esta solidaridad que tienes con esta campaña, este amor que le tienes al partido y esta gran amistad que hoy nos estás brindando de manera más fuerte. Te agradezco y sé que vas a salir a caminar porque él tiene ya un grupo que va a salir a caminar a las calles junto con Carmelita, con Chelita. El Partido de Acción Nacional en Tuxtepec va a trabajar fuertemente en Tuxtepec porque se quiere un triunfo. Pero ¿qué hubiera sido desde un inicio de esta trayectoria, mi camino, sin dos mujeres importantes que fueron en este momento? Primero la precampaña y después ahorita estar conmigo en este arranque de campaña, Carmelita y Chelita. Hoy se está preparando el evento de mañana. Este es apenas el inicio. Este es un gran trabajo. Aquí también tenemos a la presidenta de padres de familia de la Escuela del Paraíso. Muchísimas gracias. Tenemos grandes amigas, al médico Petane, al licenciado May, por estar con nosotros en este equipo de trabajo. En un ratito más, si me permiten, para que no estén tanto en el sol, les voy a presentar a mi equipo de trabajo. Alice, gracias. Gracias, gracias por estar aquí, a todo el equipo de la oficina, muchas gracias. Hace un momento en la radio decía Alfredo, y lo quiero ratificar aquí delante de toda la gente del partido, mi vida, mi esfuerzo y mi alma va a estar puesta en esta campaña, pero más puesta todavía cuando sea diputada federal, porque yo sé que voy a hacer. Muchas gracias. Rosa Lizón. Una, dos. Y fuerte el aplauso, claro que sí. Fuerte el aplauso. El corte de Lizón. De la inauguración de la casa de campaña de la señora María Larios. Bienvenida, Alfredo Aguja Pérez está con nosotros en eventos sumamente especiales, en la relación con gente muy importante. Él va a ser uno de los factores importantes que tengamos para relacionarnos con más todavía. Yo creo que el trabajo que haga Alfredo aquí va a ser importante junto con nuestro licenciado que va a estar al frente de la cuestión electoral, quien está promoviendo el voto. Tenemos aquí nuestra directora de redes de mujeres también. Entonces hay una gama de trabajo muy fuerte que se ha hecho un excelente equipo, la verdad. Yo me siento muy orgullosa porque primero estuvimos en la campaña, en la precampaña, y ahora vamos a la campaña todos. Aquí les voy a presentar a mi abogado. Él es el que está al frente de
de todo lo que es la cuestión electoral. Erasmo está como coordinador general de esta campaña. Irving está como enlace de la casa de campaña con el partido. La señora Yasmín, ella es la coordinadora de redes de mujeres. Eli, Liz, ven Liz para acá, por favor. Ella es la que nos está ayudando a detectar el voto casa por casa y comunidad por comunidad. Ha recorrido Tuxtepec y déjenme decirle que es un excelente trabajo. Nos faltan más todavía por ahí. Carmelita y todos que van a estar trabajando con el partido aquí en Tuxtepec, y así va a ser en cada uno de los municipios. El día de mañana va a ser el día tan importante donde todos los panistas de la cuenca del Papaloapan y los no panistas, porque nos acompañará gente de Convergencia, nos acompaña gente priista, y vamos a darnos cita el día de mañana a las 9:30 en San Miguel Xochitepec. Aquí tengo mi coordinadora de campaña, la licenciada Elizabeth, que es la que está coordinando San Miguel Xochitepec. Luis está ayudándonos a coordinar Cosolapa. Abraham Luna es el presidente de la estructura y obviamente nos está apoyando ahí en Acatlán de Pérez Figueroa. En Chiltepec está Esteban Mata, están varias gentes ahí en San Miguel, en Chiltepec. En Jacatepec está Efraín Sosa. En fin, este es todo un equipo de campaña. Estamos decididos a dar la batalla, estamos puestos a ganar, vamos al triunfo. Mira, en este momento no, porque él abre campaña en el centro. No podemos estar todos juntos, debemos dividirnos en todo el estado. Él va también a Cuicatlán, que es su tierra natal, va a estar acompañando a Joel. Conmigo viene el candidato Huberto Aldaz, estará con nosotros, pero lo mejor de todo esto, en Estroza no. Viene nada más Huberto Aldaz, no está todavía muy bien definido lo de la candidatura por la plurinominal para diputado federal, pero nos acompaña Huberto Aldaz, que es la segunda fórmula para la candidatura a la senaduría. Nos habla el candidato Diodoro y nos dice que va a venir a caminar con nosotros. Siempre contigo, porque siempre voy a estar con los panistas, porque siempre voy a estar con la gente que más necesita, como siempre lo he estado. Siempre voy a estar con la gente de Tuxtepec y con la cuenca del Papaloapan. Aquí en Tuxtepec, siendo la segunda ciudad más importante de la cuenca del Papaloapan, tenemos un fuerte, pero fuerte y alto índice de muertes en mujeres que dan a luz. ¿Qué necesitamos? Impulsar la salud. Fuertísimo. Josefina Vázquez Mota me preguntaba qué quería para la cuenca del Papaloapan. Y yo le dije, otro hospital, porque ese que está debe ser único y exclusivo para las mujeres, para atender mujeres, un hospital que tenga especialidades. Tenemos excelentes médicos en la cuenca, tenemos excelentes especialistas aquí en Tuxtepec y lamentablemente se desperdician vidas por no contar con los elementos necesarios para poder atenderlas a tiempo. No es posible que un niño se muera porque no hay suero contra el piquete de víboras. O sea, imagínate, voy a fiscalizar muy de cerca a todos los programas de gobierno federal, entre ellos el Seguro Popular. No es justo que se tiren los medicamentos porque se caducan, porque no se le dan a la gente a tiempo. Vamos a ir por más apoyo para las mujeres, vamos por más apoyo para los adultos mayores y vamos a llevar iniciativas de ley que nos permitan avanzar como mexicanos. Estoy dispuesta a dar la batalla y voy a ser una excelente diputada federal. Van a sentirse todos los de la cuenca del Papaloapan orgullosos de mí. Muy fortalecido, muy unido. Hemos estado trabajando. La presidenta del comité nos ha convocado a todos los liderazgos del partido en el municipio. Todos los liderazgos hemos coincidido en que hoy y en este momento, ya venía desde la elección, el proceso electoral local pasado, en donde Acción Nacional fue clave para el triunfo de la coalición en este municipio y en este distrito, el PAN Tuxtepecano en particular. Ya veníamos trabajando en unidad, ahora se fortalece esa unidad, lo mencionábamos hace un rato. Hoy no están todos porque algunos son funcionarios públicos y obviamente por esa razón no pueden participar en actos de campaña en horarios laborales, pero estamos trabajando un equipo fuerte para que mientras la candidata recorre otros
municipios que son también importantes, pero en donde tal vez tiene menos presencia el PAN y se requiere un esfuerzo mayor, estos liderazgos vamos a hacer campaña a nombre de nuestra candidata en las colonias y en las comunidades y con los liderazgos de todo el municipio. No estamos más que convencidos de eso, no nos sumamos, estamos convencidos. Elegimos democráticamente a nuestra candidata, elegimos a nuestra fórmula, dos fórmulas al Senado y elegimos a María Larios para que nos represente. Es muy importante señalar que Acción Nacional en Tuxtepec le ha apostado a la equidad de género. Prueba de ello es que la presidenta del Comité Directivo Municipal es una mujer. Prueba de ello es que nuestra diputada federal es una mujer. Prueba de ello es que tenemos una secretaria de promoción política de la mujer, que es tuxtepecana, la contadora Graciela Cruz Arano, y hoy refrendamos esta convicción de la equidad de género en la candidatura de María Larios y de Verónica Morán. Pues como ya lo dije, ¿no? Si no abrieron ni, ya fueron diputados y no tuvieron ni siquiera casa de gestión, se encerraron, no dieron la cara, nunca gestionaron. Sabemos que las leyes, las iniciativas, las aprueban el pleno, el conjunto, no cada diputado en lo particular, pero que la gestión sí la hace cada diputado en particular, y ellos como gestores pues tienen una deuda con Tuxtepec. Gracias.